La princesa Fauxia de Egipto llegaba al mundo el 5 de noviembre de 1921 en el Palacio Real de Ras el Tin, en Alejandría, como Su Alteza Sultánica la princesa Fauxia bin Fauad. Fue la segunda hija y primera fémina del sultán Fauad I de Egipto y la segunda esposa de este, Nazli Sabri. El hermano mayor de Fauxia era el heredero, que se convertiría en un futuro, en el rey Faruk. Además tenía tres hermanas menores, las princesas Faiza, Faika y Fatia. Tuvo una hermana mayor del primer matrimonio de su padre, la princesa Fauquia. La princesa Fauxia creció feliz en los palacios de su familia en el Cairo y Alejandría. Posteriormente se educó en Suiza. Hablaba francés e inglés con fluidez, además de su árabe nativo. Aparte de unos exquisitos modales y una distinguida elegancia, desarrolló un físico extraordinario, de ojos azules y cabello oscuro, comparando su belleza con la de las actrices Hedy Lamarr y Vivien Leigh, lo que le abría favorablemente las puertas a sus padres para poder concertar un enlace de forma rápida con alguna de las casas reinantes del momento y así convertirla en reina o incluso en emperatriz. Esa oportunidad llegó en 1938, cuando Faruk de Egipto, hermano de Fauxia, que en esta época ya había sucedido a su padre, negoció la unión de la princesa con Mohammad Reza, entonces príncipe heredero de Irán. El Shah, padre del joven heredero, tenía como objetivo que éste se casara con un vástago de alguna familia con abolengo, que compensara la escasa tradición de la dinastía Pahlaví, iniciada de hecho por él mismo tras el fin del periodo de los Qayar. La pareja de 17 y 19 años se habían visto solo una vez antes del matrimonio. Obviamente, fue una unión meramente política y religiosa, en la que no había amor por ninguna de ambas partes. Pero este enlace unía las dos grandes tierras musulmanas. Cada lado tenía motivos políticos y personales para dar la bienvenida a la unión. Para el rey egipcio Faruk, el hermano de la princesa, el matrimonio afirmaba el poder de un monarca constitucional en una región dominada por los británicos. Para el Shah de Irán, anteriormente un soldado ordinario, la centenaria familia real egipcia le confirió legitimidad aristocrática. El enlace se celebró al año siguiente, el 16 de marzo de 1939, en el Palacio de Abdín, en el Cairo. Durante la boda, los invitados recibieron cajas de bombones hechas de oro y piedras preciosas. Carrozas llenas de flores desfilaron por las anchas avenidas. Se lanzaron fuegos artificiales sobre el Nilo. Tras su llegada a Teherán, la ceremonia nupcial se repitió de acuerdo a las costumbres chiís, y poco tiempo después, a Fauxia le fue otorgada la nacionalidad iraní. Sin embargo, la futura reina de Irán no era feliz en su nueva patria. La vida en Teherán era muy diferente a la que ella había tenido en el palacio de sus padres. Las costumbres de la corte eran bastante más regias. A pesar de haber intentado aprenderlo durante los primeros meses de matrimonio, era incapaz de hablar persa, por lo que se comunicaba con su marido en francés. Constantemente le llegaban rumores de las infidelidades de su esposo, lo que desencadenó en continuos episodios depresivos y la relación entre ambos se fue tensando. Aún así, de esta unión el 27 de octubre de 1940 nació en Teherán una niña, la princesa Shahnaz, la única hija que tendría el matrimonio. Mohammad Reza sucedió a su padre, simpatizante de la Alemania nazi, durante la Segunda Guerra Mundial, que fue obligado a abdicar en agosto de 1941 por Reino Unido y la Unión Soviética.
Durante el periodo que duró la guerra, Irán permaneció ocupada por británicos y soviéticos, y de nuevo, el Shah Reza Pahlaví colaboró con los aliados. Fawzia se había convertido ahora en reina consorte de Irán. La belleza de la nueva reina era admirable. Fue bautizada como la Venus de Asia por el mítico fotógrafo británico Cecil Beaton, que la fotografió en 1942. Llegó a ocupar las portadas de publicaciones internacionales como Vogue o Life. También fue fiel clienta de las grandes firmas de alta costura. Pero tras casi una década de matrimonio, la infelicidad de la reina le estaba costando la salud. Además, no había cumplido aún su función principal, dar un heredero varón a la corona, algo que pesaba como una losa sobre el matrimonio. Aparte, las relaciones de Fawzia con su suegra y cuñadas era bastante tensa, ya que éstas veían a la reina como un obstáculo para seguir disfrutando de las muchas atenciones que su imperial hermano e hijo les dedicaba. Así las cosas, un miembro de la corte egipcia fue enviado a Teherán, donde descubrió que Fawzia estaba descuidada y gravemente enferma. Informó de que sus omóplatos sobresalían como las aletas de un pez desnutrido. El rey Farouk, hermano de Fawzia, exigió que los dos se divorciaran. Fawzia regresó a El Cairo en 1948, dejando a su única hija en Irán con su padre, condición indispensable para que el divorcio pudiera hacerse efectivo. Es interesante notar, desde la perspectiva de la mentalidad de los tiempos, la explicación del divorcio dada por el anuncio oficial. El clima persa había puesto en peligro la salud de la emperatriz Fawzia, y por lo tanto, se acordó que la hermana del rey egipcio se divorciara. De nuevo, establecida en El Cairo y tras recuperar tanto su nacionalidad como su estatus como princesa de Egipto, se volvió a casar en el Palacio de Kouba en 1949 con el coronel Ismail Sirin y pasaría a ser conocida como Fawzia Sirin. Las fuentes mencionan que fue una verdadera historia de amor y que Fawzia encontró su equilibrio y satisfacción en esta unión. Esta vez, el matrimonio fue muy feliz y duraría hasta la muerte de Ismail en 1994, teniendo la pareja además dos hijos: Nadia, nacida en 1959 y fallecida en 2009, 4 años antes que su madre, y Hussein, nacido en 1955 y que todavía vive en la actualidad. En 1952, la monarquía fue abolida en Egipto y la recién nacida República Árabe de Egipto significaba que la presencia de la familia real no era necesariamente bienvenida en la sociedad egipcia. Sin embargo, Fawzia fue uno de los pocos miembros de la familia real que decidió quedarse en Egipto. El matrimonio solo salía de viaje, principalmente a Suiza, donde mantenían una casa y donde aún reside la hija mayor de Fawzia, la princesa Shahnaz Pahlaví. Años después, Fawzia y sus hermanas Faiza y Faika demandaron al gobierno por confiscar los bienes de su hermano, que ellas reclamaban como legítimas herederas, así como decenas de piezas de joyería que les pertenecían desde su infancia. Fawzia vivió en Alejandría, retirada de la vida pública, en una modesta villa por el resto de su larga y agitada vida, muriendo a la edad de 91 años el 2 de julio de 2013, hecho que fue anunciado por su sobrino, Fawz II de Egipto, a través de su página de Facebook.
Su discretísimo funeral se celebró un día después en la mezquita de Al-Sayeda Nafisa, para ser enterrada posteriormente, no en el cementerio real de la mezquita de Al-Rifai, junto a su hermano, el rey Farouk, sino en la tumba familiar de su segundo esposo, en el Cairo. Toda la atención pública se centró en los acontecimientos políticos del día, por lo que su muerte pasó en gran medida desapercibida. Parecía que la historia quería darle a Fawzia, en la muerte, la privacidad que ansiaba y que nunca encontró en vida.